Bueno, muy buenas tardes de nuevo y bienvenidos a estos webinars que en la tarde de hoy vamos a llevar nuevamente hasta sus casas. Realmente para nosotros es un placer encontrar aliados estratégicos y para la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica contar con aliados como Fedepalma y Signipalma que hoy son los que auspician este espacio de educación, pues nos permite llegar hasta sus casas. Entonces, para ellos empezar por nuestro agradecimiento por la colaboración completa y sobre todo por entender que en la educación y en estos tiempos difíciles pues es la clave para poder brindar una mejor atención a nuestros pacientes y sobre todo a la comunidad en general. Hoy con un tema sumamente importante y es el webinar de cómo mejorar la nutrición infantil en épocas difíciles. Vamos a empezar con Nora Patricia Álvarez. Nora es nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia. Es máster en nutrición pediátrica en la Universidad de Granada y miembro de diversas sociedades científicas, tanto en Colombia como en Latinoamérica y el mundo, relacionadas pues con todo el tema de nutrición y en especial con nutrición pediátrica. Actualmente es miembro del Comité de Nutrición Pediátrica de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Nora, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Para nosotros es un honor tenerte nuevamente con nosotros. Y mil gracias por compartir, pues, tu experiencia. A usted, doctor, mil gracias por ese recibimiento y obviamente pues mil gracias al apoyo de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y a Fede Palma, pues obviamente por brindarnos este espacio para compartir con todos ustedes. Voy a compartir entonces mi pantalla de una vez. Listo, me confirma si la están viendo en este momento, quienes están conectados, ok, gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un tema muy importante que tiene que ver con las grasas en nutrición y digamos que el impacto en el crecimiento saludable. Y para iniciar, pues debo declarar mis conflictos de interés. Como bien el doctor Charles lo presentó desde un principio, pertenezco a diferentes asociaciones y actualmente tengo una vinculación directa como gerente médica de una compañía que se llama Sanulac. Sin embargo, para esta conferencia, pues no tengo conflicto de interés. Y quería empezar con una frase de Mahatma Gandhi que dice: vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre. Y es porque yo creo que nosotros todos los días realizamos diferentes aprendizajes y creo que este tema de la pandemia y de estar todos en casa nos ha permitido incluso avanzar y ampliar una cantidad de conocimientos que nosotros tenemos y la idea pues obviamente es compartirlo con todos ustedes. Cuando nosotros estamos hablando de alimentación infantil, estamos hablando de esa ventana de oportunidad y de esa influencia tan importante que tiene todas las decisiones que nosotros tomamos durante esa primera infancia. La razón es porque en esas fases tempranas del desarrollo, no solamente se producen unas implicaciones que van a corto plazo, sino también unas implicaciones a largo plazo. Entonces es importante tomar decisiones acertadas desde la primera infancia y no dejarnos llevar muchas veces por lo que nosotros encontramos en medios, porque hay una cantidad de cosas que empiezan a volverse moda. Yo retomo uno de los conceptos del Ministerio de Salud y Protección Social para Colombia y habla sobre esa importancia que tiene la ventana de oportunidad. Y uno de los mejores ejemplos para describir la ventana de oportunidad son los 2 primeros años de vida, que para nosotros ha sido una estrategia recurrente, repitente y que durante, digamos que todos estos años nos han reiterado, y es el tema de cómo lo que ocurre durante esos 2 primeros años de vida es decisivo a futuro, es decisivo para el desarrollo neuronal, es decisivo para el desarrollo físico, socioemocional. Porque definitivamente nosotros ya sabemos que durante ese primer periodo de los 1.000 primeros días o de los 2 primeros años se sientan las bases, no solamente fisiológicas, sino nutricionales, emocionales y neuronales para el resto de la vida. Entonces, en esta primera infancia nosotros tenemos una gran responsabilidad con las decisiones que tomamos. ¿Por qué vamos a hablar de grasas? Porque los lípidos no solamente tiene una característica muy importante y es que es el nutriente que mayor densidad energética tiene, sino que tienen una función importante y primordial como estructura de las células en las membranas celulares y son bien protagonistas en la interacción con otros, digamos que con otros células que están también en el medio.
Las grasas o los lípidos tienen diversas funciones y entre ellas entonces encontramos el alto aporte energético, que es una de las ventajas en esta primera infancia. El consumo de grasas mejora la digestibilidad en la alimentación, es decir, nosotros vamos a tener niños con una mejor digestión en esta primera etapa de la vida. Tienen una función muy importante y es que aseguran la utilización proteica. Durante mucho tiempo nosotros hemos sabido que las proteínas tienen una función estructural. Pero si no están acompañadas de un respaldo calórico que no sea proveniente de las proteínas, estas proteínas no se van a utilizar para el crecimiento, que es lo que nosotros necesitamos. Razón por la cual el respaldo calórico que está ofrecido por las grasas es supremamente importante. Si no hay lípidos en la dieta, no hay ácidos grasos esenciales. Y ahorita vamos a mirar cuál es esa función tan importante que tienen los ácidos grasos esenciales. Cumplen funciones metabólicas. Cumplen funciones de absorción, transporte y metabolismo de las vitaminas liposolubles y vamos a ampliar un poco por qué es tan importante consumir grasas en la dieta y qué beneficios tiene para evitar esas deficiencias de vitaminas y minerales. Es un gran factor de saciedad, influye también, digamos que es una de las características más importantes que es en el desarrollo neurológico, pero tenemos una situación importante que yo creo que la ciencia no lo demuestra mucho y es el tema de la palatabilidad, es decir, definitivamente la grasa le da sabor a muchos alimentos y es la razón por la cual pues nosotros la utilizamos en diferentes preparaciones. Esto es a manera de repaso, simplemente para recordarles que nosotros en las grasas tenemos diferentes tipos de ácidos grasos y dentro de la clasificación tenemos ácidos grasos saturados que como ustedes ven en la cadenita, no tienen otra rayita, es decir, no tienen dobles enlaces. Y esa es una de las características principales e importantes de los ácidos grasos saturados. Uno de ellos, por ejemplo, es el ácido palmítico. Dentro de los ácidos grasos monoinsaturados, que son los ácidos grasos que tienen un enlace, tenemos, por ejemplo, el ácido oleico, que son uno de los ácidos grasos, digamos que esenciales, así como el linolénico y el alfa-linolénico. Y dentro de los ácidos grasos poliinsaturados, la característica que los acompaña es que tienen dos dobles enlaces, que son las rayitas adicionales que nosotros estamos viendo en la cadena de carbonos. Esto es importante porque si nosotros ya lo llevamos, digamos que traducido a los alimentos, entonces dentro de los ácidos grasos poliinsaturados contamos con alimentos como aceites vegetales y entre ellos está, por ejemplo, soya, maíz, girasol, etcétera, como ustedes los ven ahí, y algunos alimentos, entre ellos algunos pescados. Cuando estamos hablando de ácidos grasos o de grasas monoinsaturadas, estamos hablando, por ejemplo, del aguacate, el maní, el chocolate. Y cuando hablamos de las grasas saturadas, estamos hablando de las grasas que normalmente encontramos en alimentos de origen animal que tienen esta grasa visible. Aquí tenemos la leche entera, los quesos, y tenemos muy importante las grasas vegetales. Otro tema que sería, digamos que otro webinar, sería el tema de las grasas trans, que son unas grasas que vienen originalmente líquidas y que se le adicionan hidrógenos para poderlos saponificar y que queden en presentación sólida. Estas son las grasas que pues, normalmente se utilizan a nivel industrial para productos de panadería, pastelería y digamos que son las que tienen más como restricciones realmente a la hora de mirar el tema de alimentación. Es tan importante el aporte de grasas en la infancia y esto lo encontré cuando estaba haciendo la búsqueda para esta presentación, que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene un módulo educativo de grasas y por eso traigo la referencia en la parte inferior del slide para capacitación de equipos de salud básicos. Esta es una literatura del 2019, es una literatura reciente y habla sobre esas funciones de los lípidos a nivel biológico. Entonces, no solamente aportan más energía que las proteínas y los carbohidratos, sino que, como lo mencionábamos al principio, son un importante vehículo en la absorción de vitaminas liposolubles, son aislantes térmicos, hacen parte del tejido adiposo y además son los que recubren esos órganos internos, tienen el medio de transporte para poder, digamos que, bien lo digamos redundantemente, transportar las lipoproteínas. Son precursores de la síntesis de hormonas. Sin grasas no hay hormonas, es decir, si no hay grasa, nuestros adolescentes no se desarrollarían, digamos que con caracteres sexuales secundarios y por eso es tan importante tener también esta reserva. Contienen ácidos grasos esenciales que son fundamentales para el desarrollo cerebral y para la agudeza visual. Y también aportan ácidos grasos poliinsaturados, entre ellos como el araquidónico y el DHA,
Y lo que les mencionaba ahí es que la ciencia no le dedica, digamos que mucho espacio a esto, pero yo creo que esto es una gran cualidad que tienen las grasas, y es el tema de la palatabilidad, porque le da ese sabor agradable y esa calidad a esos alimentos que nosotros vemos. Entonces, ya con esto yo podría terminar la presentación y decirles, bueno, yo ya les presenté cuál es la importancia de las grasas en nutrición infantil, pero vamos a ampliar un poquito la información relacionada con las funciones. Miren, las grasas son tan importantes que el encéfalo comienza a crecer de una manera intensa durante la segunda mitad de la vida intrauterina. Es decir, desde acá empiezan esas necesidades nutricionales referentes a los ácidos grasos que las mamás deben consumir durante todo el embarazo. En ese periodo, es decir, en ese periodo intrauterino, es muy importante porque las carencias nutricionales pueden interferir con ese proceso madurativo del encéfalo y se pueden producir alteraciones que pueden llegar a ser irreversibles. Es decir, una, digamos que desaceleración o una alteración en el crecimiento y en esta formación del encéfalo, pues efectivamente a futuro podría traer unas consecuencias que son nefastas porque van a acompañar obviamente algunos deterioros en el proceso de aprendizaje. De modo paralelo, es decir, a la par como crece ese desarrollo neuronal a las 32 semanas de gestación, esta concentración de algunos de los lípidos que digamos que se transfieren obviamente a los bebés, aumentan de forma súbita en el cerebro. Es decir, este cerebro definitivamente sin grasas no puede vivir y ahorita vamos a mirar qué porcentaje del peso del cerebro representa las grasas. Y uno de los ácidos importantes es el ácido eleico, que es un componente lipídico que crece, es el que más crece en el cerebro en la vida postnatal por la rápida mielinización del cerebro en este periodo. Si no hay mielinización, no va a haber sinapsis, no va a haber como todas estas conexiones neuronales y pues vamos a tener obviamente algunas dificultades en el proceso de aprendizaje a futuro. Si nosotros necesitamos tener una base para saber qué tan importantes son las grasas en la primera infancia, solo nos tenemos que referir a la composición de la leche humana. El 50% del aporte calórico que reciben los lactantes durante el primer semestre de vida, alimentados con leche materna exclusiva, proviene de las grasas. Es decir, la grasa es el principal componente energético de la leche materna y tiene una mezcla compleja de diferentes lípidos, obviamente con un predominio, digamos que cuantitativo de triglicéridos, pero que la hacen única y exclusiva en su composición, pero que también nos tiene que llamar a nosotros la atención y es pensar, si la leche humana, que es el alimento perfecto para los bebés y para la población hasta los 2 años de vida como alimento complementario, tiene un 50% de su aporte calórico de grasas, eso nos debería llamar la atención y volcarnos, ¿cierto?, a pensar en esos requerimientos nutricionales que tenemos obviamente, digamos que establecidos para esta población en general. Cuando nosotros estamos pensando en las grasas, siempre pensamos en el aporte energético y es lo que casi siempre nos preocupa. Ay, no, es que eso tiene demasiadas grasas, no me lo voy a comer porque el aporte energético es muy alto. Pero en la leche materna es el 50% de la ingesta energética de los lactantes. Es decir, esa ganancia de peso de los lactantes en esa primera etapa está directamente relacionada con la cantidad de grasas que van a recibir. Durante el primer año de vida, el contenido, digamos, o la proporción de grasa de los niños aumenta desde un 16 más o menos hasta un 25%. Pero todos sabemos, y esta es una gran queja de las mamás, y es que al año empieza a presentarse una desaceleración en la ganancia de peso, pero también hay una, digamos, disminución en la ganancia de tejido adiposo. Esa reserva energética es importante, o sea, la reserva energética a base de tejido adiposo y de grasa que los niños hacen durante el primer año, la van a necesitar porque hay que movilizarla frente a los tiempos cuando tenemos periodos en la disminución de ingesta. Entonces, obviamente esto nos va a servir de soporte para estos niños cuando tienen, digamos que algunas dificultades o algunas deficiencias nutricionales. Dentro de los 2 primeros años de vida, además de ser un aporte energético, la grasa debe ser también vista, digamos, desde su función estructural. Entonces, provee esos ácidos grasos y ese colesterol necesario para las membranas celulares, no solamente a nivel cerebral, sino también en todos los órganos. Los órganos importantes como son la retina, el sistema nervioso central y toda la parte del desarrollo cerebral están constituidos principalmente de grasa. Es decir, si no hay grasa vamos a tener muchas alteraciones en el desarrollo neurológico y por ende en el desarrollo cognitivo y en el aprendizaje.
Gran parte, digamos que de las grasas que se necesitan porque están constituidas por esos ácidos grasos esenciales. Y ojo, nosotros no sintetizamos los ácidos grasos esenciales. Estos ácidos los tenemos que proveer a partir de la dieta. Es decir, me los tengo que comer, porque finalmente lo que nosotros encontramos es que no están para ser sintetizados por el cuerpo. A partir de los 2 años, digamos que hay muchos expertos y en la mayoría de la literatura se recomienda que los niños empiecen a consumir productos semidescremados. Hay que tener en cuenta varias recomendaciones y entre ellas es que la grasa continúa siendo de gran importancia porque es el sustrato que tienen los niños de reserva después de los carbohidratos para poder tener y permitir un nivel de actividad física en estos niños. Es decir, si no tenemos reserva energética de ese tejido adiposo, pues no se van a movilizar y obviamente la actividad física se va a dificultar un poco. Si bien el crecimiento a partir del año se desacelera, obviamente notablemente, y nosotros lo vemos todos los días en la consulta, pues la actividad física no, es decir, la actividad física y la actividad emocional de los niños, por el contrario, aumenta. Por eso es importante que no se presente déficit energético asociado a dietas pobres en grasa, porque esto puede limitar la actividad física y el desarrollo del niño. Adicional, pues finalmente nosotros sabemos que durante los 2 primeros años se presenta el mayor crecimiento del cerebro, pero también tenemos claro que a posterior, pues también continúa obviamente el proceso de mielinización. Después de los 2 años, el contenido del cuerpo desciende. De hecho, es una de las preocupaciones de las mamás siempre ven a los niños con sus extremidades inferiores y superiores delgadas, hipotróficas, un poco globosos, o sea, abdomen. Entonces, el contenido graso del cuerpo empieza, digamos que a disminuir, empieza a ser como en un 12 o un 15% hasta llegar a la adolescencia, pero cuando llegan a la adolescencia es fundamental porque vuelve a aumentar la acumulación de grasa. Y sin esa acumulación de grasa no vamos a tener desarrollo. Entonces, por eso es importante, obviamente, tener esa reserva futura. Les había mencionado en un principio que las proteínas son esenciales para el crecimiento, pero si yo quiero que las proteínas cumplan con su función de crecimiento, necesitan un soporte y un respaldo energético y eso está garantizado cuando yo aporto una buena cantidad de grasas y de carbohidratos en una alimentación saludable. Grasas, por ejemplo, como el betapalmitato obtenido del aceite de palma, permiten una mejor absorción de calcio y lo que nosotros hemos encontrado es que estos niños tienen un crecimiento saludable, tienen un mejor crecimiento a expensas de este tipo de grasas, obviamente, que encontramos naturalmente, digamos que en este tipo de productos. El crecimiento es fundamental durante los 2 primeros años de vida y la actividad física continúa siendo importante y es la razón por la cual fundamentalmente el aporte de grasas es esencial para estos niños en la primera infancia. Y porque nosotros realmente necesitamos promover un buen crecimiento. Esto data de que yo ofrezco a un niño una dieta saludable, no solamente obviamente con un aporte de grasa, sino que también dentro de esa dieta saludable debo proveer una buena proporción o unos buenos porcentajes relacionados con los demás nutrientes de la dieta. Les había hablado de lo importante que son los ácidos grasos esenciales, porque estos ácidos grasos nosotros los tenemos que consumir con la dieta. Lo que nosotros hemos visto con la evidencia es que las grasas, estos ácidos grasos esenciales, bueno, primero lo sabemos y es que no los podemos sintetizar, tienen funciones importantes en el desarrollo embrionario, en el transporte, en el metabolismo, en todo lo que tiene que ver con membranas celulares y ya lo hemos hablado mucho en el proceso de mielinización, pero también para el desarrollo del cerebro y para el desarrollo de la visión. Excluyendo el tejido adiposo, pues obviamente que es el que, digamos que más porcentaje de grasa tendría, el cerebro es el órgano del cuerpo con mayor porcentaje de lípidos. Lo que encontramos es que cerca del 10% del peso cerebral depende de los lípidos y ellos representan alrededor del 50% del peso seco del cerebro. Es decir, el aporte de grasas es absolutamente esencial en la primera infancia, de hecho, en la infancia un poco tardía, porque nosotros hemos encontrado que el desarrollo cerebral es muy álgido durante los 2 primeros años de vida, pero sabemos que hasta los 5 se pueden presentar todos estos procesos de mielinización importantes. Entonces, esa síntesis de esas estructuras lipídicas en el cerebro y en ese cerebro fetal requieren un suministro de ácidos grasos esenciales. Y vuelvo y les recuerdo, no los sintetizamos en el organismo, significa que los tenemos que consumir de la dieta, los tenemos en los alimentos naturales
Y ellos van a promover, obviamente, ese momento oportuno para que haya un buen desarrollo normal y una maduración de ese sistema de nervioso central. Esos ácidos grasos esenciales están también, digamos que involucrados e implicados en los neurotransmisores, en la producción de péptidos, y hay que tener en cuenta que si no hay un buen consumo de grasas y se presentaran deficiencias de ácidos grasos esenciales, las membranas celulares no podrían llevar a cabo todos estos procesos de mielinización. Es decir, las grasas son un agente o un nutriente importante y fundamental para el desarrollo cerebral y cognitivo de los niños. ¿Qué encontramos relacionado con las vitaminas liposolubles? Y es que sabemos que son compuestos solubles en grasa, a diferencia de las hidrosolubles, que son compuestos solubles en agua. Se encuentran asociadas, obviamente, con las grasas de los alimentos, junto con los alimentos de origen animal, pues se absorben, obviamente, mucho mejor. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es cualquier problema en la absorción de grasas, en el déficit de grasas o en la disminución en el consumo de grasas, va a traer dificultades en la absorción de las vitaminas liposolubles. Y las vitaminas liposolubles tienen funciones esenciales. La vitamina A siempre ha estado relacionada con la visión, la vitamina D siempre ha estado relacionada con el sistema nervioso, con el tema de piel, con la parte muscular e inmunológica, la vitamina E, que se considera el antioxidante por excelencia, y la vitamina K, que no solamente porque produce esas proteínas que coagulan la sangre, sino porque ayuda a construir los huesos y los tejidos más saludables a través de la síntesis de proteínas. Entonces, miren cómo se va enlazando toda esta, digamos que estos requerimientos de grasa en la primera infancia con lo que podría provocar tener una deficiencia nutricional. A mí la imagen de la palatabilidad me encanta porque la grasa finalmente es el vehículo de muchos componentes, porque le confiere olor, textura y sabor a los alimentos. Muchas veces la grasa hace que este producto que en algunas veces rechazamos sea aceptado. De hecho, nosotros lo sabemos y los que hemos trabajado en clínica sabemos que los pacientes de los hospitales no les gusta la dieta de hospital porque es hipograsa, hipozoica, y ellos rematan diciendo que además hipoquita. Pero finalmente la grasa le da esa palatabilidad a los alimentos y también no solamente digamos que el hábito de alimentación está en proveer una dieta correcta, sino que además está en el placer de comer, es decir, es en ofrecer un alimento que sea palatable, que sea palatable, que sea comible, ¿cierto? Y que coincida con los hábitos de alimentación de las personas para quien va a ir destinada, obviamente, esta alimentación. ¿Cuál es la relación que nosotros encontramos entre las grasas y el desarrollo visual? El DHA, digamos que no solamente el DHA, el ácido linoleico, el alfa-linoleico y otra serie de triglicéridos, se han detectado en la leche humana o en la leche materna y demuestran que favorecen el desarrollo visual y cognitivo de los lactantes. El problema es que si se presenta carencia de los ácidos grasos esenciales en las etapas de desarrollo, se puede conducir a déficit visual y neurológico. Es decir, nosotros debemos enfatizar en la influencia y en la importancia que tienen las grasas, perdón, están con vida propia del equipo. Por qué se pasó solo. Para volverlo acá. Y vamos acá. Entonces, debemos enfatizar en esa influencia de que los ácidos grasos esenciales son fundamentales no solamente para la visión, sino también para el mantenimiento ocular. En la digestibilidad, nosotros hemos detectado también que la leche humana o la leche materna tiene ese ácido palmítico como porcentaje de grasa saturada. Y el ácido palmítico en la leche materna en un 70% está esterificado y está en posición beta o en posición SN2. Y es lo que le confiere obviamente esa digestibilidad a la leche materna. Pues bien, no solamente está en la leche materna, sino que también lo tenemos en las grasas vegetales. Y estas grasas vegetales también son una muy buena fuente de aceites, de ácidos grasos esenciales y también aportan a la digestibilidad. Las grasas tienen un papel muy importante en la alimentación porque retrasan el vaciamiento gástrico. Entonces, esto permite, obviamente, que los niños, digamos, que tengan un periodo de saciedad un poco más prolongado y es muy importante porque los lactantes tienen un reducido tamaño del estómago y eso significa que nosotros deberíamos proveer, pues también, como lo hace la leche humana, pues unos alimentos, obviamente, que tengan un porcentaje de grasa un poco más alto, pues para poder que estos niños, digamos, que tengan estos periodos saciantes un poquito más de tiempo.
¿Qué dice la evidencia? Porque el tema ha estado muy debatido, es decir, acerca del aceite de palma y de muchas de las grasas saturadas, pues efectivamente hemos encontrado una cantidad de dificultades, pero hay que tener en cuenta que el aceite de palma se utiliza como fuente de grasa en fórmulas infantiles porque queremos tener niveles comparables con los de la leche humana. El ácido palmítico en la leche humana, como les mencionaba, se encuentra en posiciones N2 y esto es lo que le confiere, digamos que esa ventaja no solamente para el crecimiento, para el desarrollo, para la digestibilidad, para la palatabilidad, sino obviamente todos los beneficios asociados a crecimiento saludable. Dentro de las posiciones importantes en nutrición infantil, porque son posiciones recientes, la sugerencia es que la inclusión de mezclas de grasas con contenidos de CN2, o sea, de beta-palmitato, que proviene del aceite de palma, tiene efectos a corto plazo en la consistencia de las heces, es decir, no estamos diciendo que sea obligatorio, pero lo que hemos encontrado es que sí tiene beneficios. Y hay una cosa muy importante y es, no hay ningún artículo en la evidencia internacional relacionada con el tema de nutrición pediátrica que sugiera que se debe evitar el aceite de palma frente a otras grasas saturadas, poliinsaturadas o monoinsaturadas que quisieran utilizar en nutrición infantil. Entonces, para quienes tienen ese temor y esas dudas relacionadas no solamente con el aceite de palma, sino con las grasas saturadas en general, pues tranquilos porque realmente no hay ninguna prueba suficiente que permita o que deba evitar el uso no solamente de aceite de palma, sino de otras grasas saturadas como una fuente de grasa en la alimentación infantil. Aquí hay que ponerle el ojo al que realmente es inocente y al que realmente es culpable. Es decir, cuando yo veo la foto de estos dos bebés, pues yo diría, no, es que realmente yo no sería capaz de culpar a ninguno de los dos. Pero la ciencia nos ha mostrado lo que ha pasado alrededor del tiempo y definitivamente sí hay un culpable y el culpable es el azúcar. Es decir, el azúcar es el dulce veneno, es decir, a nosotros durante muchos años nos vendieron una teoría muy diferente a las grasas relacionadas con el tema de azúcar. A Dios gracias, la evidencia mostró que definitivamente el azúcar y los azúcares añadidos sí están relacionados con una cantidad de enfermedades. Y como lo muestra el inocente cubo de azúcar, que realmente es muy culpable y mató a más gente que el cigarrillo, ¿cierto? Y que ya tenemos la evidencia, obviamente, de todas las implicaciones que tienen los azúcares añadidos en la alimentación. Y que finalmente la grasa viene a ser como el inocente de la historia o el inocente de la película. Porque organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud recomiendan diario una ingesta de grasas saturadas y dice 10%. Las recomendaciones de ingesta de nutrientes para la población colombiana, este es el documento técnico para Colombia, dice ácidos grasos saturados 10%, menos del 10%, pero tenemos como límite el 10%. Y organismos internacionales como las DRI, cierto que están avaladas por la EFSA, traen recomendaciones donde el porcentaje por lo menos de grasa total se va a límites hasta el 35%. Es decir, nosotros deberíamos enfocarnos nuevamente esos requerimientos de grasa y deberíamos enfocarnos nuevamente esos requerimientos calóricos que provienen de los carbohidratos, porque el quiz del asunto realmente está en el inocente aparente que nos vendieron durante muchos años. Y que realmente el inocente fue otro y efectivamente pues es este glóbulo de grasa que les estoy presentando. Con esto lo que queremos es dejar una puerta abierta obviamente a todas las revisiones relacionadas con el tema de la importancia de las grasas en la nutrición infantil y quería cerrar dejándoles este mensaje. Definitivamente la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Y con este mensaje, acá está mi correo electrónico por si necesitan algún soporte de la presentación, por si quieren alguno de los artículos, están mis redes sociales, ahí publicamos también algunas cosas. Y agradecer obviamente a Fedepalma y a la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica por permitirnos ampliar el conocimiento en este espacio. Muchísimas gracias. Ahorita, muchísimas gracias, como siempre, pues son temas muy actuales y que claramente de interés no solamente para nosotros como profesionales de la salud, sino también para la comunidad en general. Ya estamos recibiendo muchas preguntas, yo las voy a tener aquí para que las discutamos al final. Recordarles que
Estamos transmitiendo también por Facebook Live de La Palma es Vida, aceite de palma 100% colombiano, y por el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. También estamos transmitiendo en vivo. Y recordar que este webinar va a quedar grabado en el canal de YouTube de la asociación para que puedan volver a verlo cuando ustedes quieran, al igual que los previos que hemos tenido unos webinars muy interesantes. Aprendimos a hacer un chicharrón buenísimo con Nicolás de Subiría y otro tipo de temas que podemos abordar. A continuación, les voy a presentar al doctor Juan Fernando Gómez. El doctor Gómez es pediatra y puericultor, es profesor titular de la Universidad de Antioquia, coordinador del programa Crianza y Salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría y actualmente es el director de la revista Crianza y Salud. Entonces, doctor Juan Fernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues estoy convencido que todo lo que usted nos va a compartir la noche de hoy va a ser de suma importancia para la crianza de nuestros hijos. Bienvenido, doctor, y mil gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Charri, por su presentación. Un saludo muy especial a todas las personas que se han conectado con este evento académico y un agradecimiento muy especial a Fundapalma por esta invitación. La charla de esta noche la hemos titulado Alimentación y emociones a propósito de la pandemia. En mi práctica como médico pediatra durante varias décadas, los trastornos de la alimentación constituyen una consulta muy frecuente, habida cuenta de que para las madres, sobre todo, es fundamental que el niño coma y coma bien para que de esa manera se nutra bien y pueda asumir la vida en las mejores condiciones. Vamos a mirar cómo en estas épocas de alguna dificultad y de pandemia pueden de alguna manera manifestarse algunos eventos y algunas situaciones que en determinado momento van a angustiar a los padres de familia y que esperamos contribuir a resolver en estos minutos. La alimentación humana se ha considerado siempre como un encuentro entre la biología y la cultura. Definitivamente, a diferencia de otras especies animales en la escala evolutiva, donde predomina el comportamiento instintivo, en los seres humanos la alimentación tiene la característica y connotación urgente de que está ahí como necesidad fundamental. Pero el otro hecho bien grande es que tiene una serie de connotaciones de tipo emocional y de tipo afectivo que vamos a tratar de señalar. Por eso hemos dicho que la alimentación humana es un encuentro entre la biología y la cultura, y que los alimentos no solo están cargados de nutrientes, sino que tienen una gran cantidad de contenido de tipo emocional. La alimentación ha sido una fuerza selectiva en la evolución de nuestra especie. Si recordamos, en las fases más primitivas del Homo sapiens, lo que constituía su vida arborícola, sus hábitos herbívoros, por ejemplo, y lo que determinó después un evento tan importante como la bipedestación, el hecho de poder desplazarse únicamente en dos extremidades, lo que le permitía tener las manos libres y así poder, por ejemplo, ejercer la cacería. Todas estas cosas fueron convirtiendo a los humanos de herbívoros iniciales, luego a carnívoros y después a omnívoros, que es la condición que todos nosotros detentamos actualmente. Los cambios que han existido en los procesos evolutivos de la humanidad están relacionados con los procesos alimentarios, o sea que es algo bien importante, y cuando ocurren en condiciones sanas va a ser muy favorable, pero cuando esta situación no se da, el efecto también va a ser muy deletéreo. Hipócrates hace muchos siglos afirmó que la comida sea tu alimento
y el alimento tu medicina. ¿Cómo este aforismo del fundador de la medicina tiene plena vigencia en estos momentos? Porque como lo vamos a ver más adelante, la relación en el proceso salud-enfermedad y los hábitos de alimentación saludable tienen un proceso totalmente directo. Pero recordemos estas tres definiciones. En primer lugar, el hambre es aquella motivación que nos induce a ingerir alimentos. Es un impulso, una sensación urgente que todos hemos sentido alguna vez cuando no hemos podido ingerir alimentos en un momento determinado. Después, una sensación más primitiva que las otras que vamos a referir. La saciedad se define como el hecho cuando no se desea ingerir más alimentos y es una sensación básica de plenitud. Casi siempre se acompaña de un paro en la ingestión de alimentos. Y aprovecho para decirle a las madres que nos escuchan en esta tarde que es importantísimo respetar en los niños la sensación de saciedad, aún desde etapas muy tempranas, porque eso va a hacer que el niño pueda establecer una relación saludable con la comida, lo cual va a ser altamente beneficioso. Y por último, está la connotación del apetito, entendida como el deseo de ingerir un alimento determinado. Ya el apetito representa una condición volitiva, como de voluntad, de deseo por un alimento específico, y representa una forma más elaborada de la expresión alimentaria. La conducta alimentaria en los seres humanos se define como el comportamiento relacionado con los hábitos de alimentación, la selección de alimentos que se ingieren, la preparación y la cantidad ingerida. En la adquisición de la conducta alimentaria por parte de los niños y niñas, juega un papel determinante el ambiente cultural desde lo alimentario de la familia. Se dice que más o menos hacia los 5 años de edad ya están prácticamente establecidas las preferencias alimentarias de los niños y niñas, y es algo que va a tener una impregnación muy grande en la conducta alimentaria de ellos. De ahí la importancia fundamental, donde con el ejemplo que arrastra tantas cosas en la crianza, debemos buscar que los niños vayan adquiriendo una conducta alimentaria sana, que les permita disfrutar del proceso alimentario, como nos decía ahora la doctora Nora, y que además garantice el aporte de aquellas sustancias nutritivas y favorables para un ejercicio vital gratificante, no solo en la niñez, sino en la adultez y en la vejez, que es lo que se busca desde ahora, según las corrientes del pensamiento médico. La conducta alimentaria tiene componentes innatos, como lo vemos acá, como son, por ejemplo, la preferencia por lo dulce y el rechazo por los sabores amargos y ácidos. Y tiene también componentes adquiridos, donde los aprendizajes y las experiencias vividas en los primeros años de la vida van a tener una connotación muy trascendente. Nosotros entonces, como padres, como acompañantes, como personal de la salud, podemos influir en estas connotaciones adquiridas para que así se establezca una vida saludable. Debemos tener muy claro que en el proceso de alimentación de los niños es fundamental la interacción entre el niño que recibe el alimento y el adulto que lo ofrece. Esto en los últimos años ha adquirido una importancia fundamental porque casi siempre los trastornos alimentarios tienen algún tipo de expresión de trastornos en la relación entre el adulto que lo ofrece y el niño que recibe el alimento. Recordemos que la satisfacción oral ocupa un lugar muy importante en la vida emocional de los niños, sobre todo en etapas muy tempranas, donde, por ejemplo, la succión del seno materno constituye un elemento fundamental de satisfacción oral. Y luego, cuando se introducen ya las alimentaciones complementarias y todos estos procesos graduales, ese efecto sobre lo oral va a ser fundamental, y ahí la interacción beneficiosa, tranquila, no ansiosa,
y no basada en relaciones de poder, sino más como en una sinergia en torno al proceso alimentario, van a constituir entonces que esta relación sea sana y que el momento de alimentarse sea un momento de armonía, de paz y de tranquilidad en la vida familiar. La alimentación tiene un significado muy importante, sobre todo para las madres, y se refiere a ella como un testimonio visible del cuidado de los niños. Una madre con un niño delgado se va a sentir muchas veces angustiada, porque se tiene la idea equivocada, diría yo, como lo vamos a ver ahora, de que para que una madre se pueda decir de ella que es una buena madre, su niño tiene que tener muchas veces condiciones de sobrepeso o obesidad en ese entorno cultural al que nos referíamos al comienzo de la charla y que no hemos podido cambiar todavía de una manera determinante. O sea que, por ejemplo, la autoestima de las madres es muy sensible cuando hay problemas de alimentación y puede generar angustia y ansiedad, lo cual va a deteriorar muchas veces la armonía y las relaciones familiares. Miremos entonces que la madre alimenta a su hijo de acuerdo con sus valores, con sus creencias, con sus costumbres y representaciones. Aquí, por ejemplo, la tradición cultural cuenta mucho, y quienes nos están viendo y escuchando saben muy bien el poder de las abuelas como depositarias de la tradición cultural para las formas de alimentar a sus nietos, y todas estas cosas constituyen entonces esos valores, creencias y costumbres. Situaciones estas que nosotros, como personal de la salud, estamos en la necesidad y en la obligación de cualificar esos conocimientos. Muchas veces no es establecer una guerra frente a esos conocimientos que tienen muchas cosas muy adecuadas, pero tratar de cualificarlos y mejorarlos a la luz del progreso de la ciencia y de lo que se va conociendo acerca de las bondades de una buena alimentación infantil. Esta reflexión quiero que nos quede muy claro a todos quienes nos reunimos esta noche, y es aquella que dice que el terreno en el que la madre fije su ansiedad será el terreno abonado para que el niño fije sus síntomas. Los niños tienen una percepción inmensa del medio ambiente. Son como esponjas, son testigos de todo lo que ocurre a su alrededor. Se dice, por ejemplo, que los niños desde muy pequeños son capaces de percibir la ansiedad de unos brazos que lo cargan en un momento determinado. Igual así ocurre con el proceso de la alimentación. Si la madre asiste al proceso de una manera ansiosa, preocupada y angustiada por si el niño se va a ingerir o no todos los alimentos que le ofrece, el niño va a captar esa ansiedad de la madre y así se va a establecer un círculo vicioso, muy preocupante, porque, como lo dice bien esta frase, donde la madre fija la ansiedad, el niño va a fijar los síntomas. Y ustedes lo han visto. Muchas veces los niños que no le reciben bien a la madre ciertos alimentos, muchas veces se los reciben bien a la persona que les ayuda en el hogar, a la abuela o a la tía preferida, lo cual da una demostración de que esta frase es muy cierta. Es muy importante tener en cuenta todos los que acompañamos los procesos de crecimiento y desarrollo de los niños, especialmente los padres, saber que el alimento debe nutrir no solamente el cuerpo, sino también la mente y el aparato social de los niños. La alimentación es un proceso muy complejo, como lo decíamos, no solo desde el punto de vista fisiológico por la ingestión de nutrientes, sino también desde el punto de vista relacional, social y desde el punto de vista mental. Cuando un niño es forzado a alimentarse, muchas veces con amenazas de correa y de castigos, puede que la madre triunfe dándole al niño hasta la última cucharada de sopa, pero ese niño va a sentir vulnerado muchas veces su autoestima y se va a sentir a veces humillado y molesto porque esa relación alimentaria no tiene la tranquilidad, la paz y la armonía que necesita, y por ello se van a vulnerar otras cosas, aparte de lo nutricional, que no es deseable que ocurra como situación en el diario vivir del crecimiento y desarrollo de los niños. La doctora Nora nos hablaba ahora de la ventana de oportunidad, y los pediatras insistimos mucho en que estos periodos de la vida temprana, como nos representa esta bella niña,
tienen que ver con la instauración en estos momentos de hábitos de vida saludable desde el punto de vista alimentario. Por ello, la ventana de oportunidad se define como el momento en el cual todos los factores están a favor para aprovechar una situación de ventaja con éxito, es decir, un momento que asegure buenos resultados. En términos muy sencillos, si a una niña de esta edad le enseñamos a comer con poca azúcar y con poca sal, esta niña va a aprender a disfrutar los alimentos en esas condiciones. Y estamos trabajando de una manera importantísima para que esa cantidad disminuida de azúcar y de sal no produzca ningún daño cardiovascular, como sí lo producen las dietas altas en azúcares o en sal, que van a llevar a retención de líquidos y a que el corazón tenga que trabajar sobrecargado durante mucho tiempo, lo que va a ser la génesis, por ejemplo, de procesos de hipertensión arterial en el caso de la sal o procesos de arteriosclerosis en el caso del azúcar. Miremos entonces que con los niños construimos condiciones de salud y esa responsabilidad es muy grande de los padres, de los acudientes y las personas cuidadoras de niños y de nosotros los que trabajamos en la salud, porque somos ante todo educadores y debemos trabajar unidos todos para que el periplo vital, el proyecto vital de los niños ocurra en condiciones favorables para poder así asumir el manejo en las mejores condiciones de su propia vida. Hoy en día se habla mucho del origen temprano de la salud y de la enfermedad. Recordemos que la genética que traemos todos, heredada para nosotros de nuestros padres, tiene un papel importante en cuantas cosas en el diario vivir. Pero hoy en día existe el concepto de epigenética. La palabra epi quiere decir sobre la genética y se refiere a todas aquellas cosas que nos ocurren a partir del nacimiento y que pueden ayudar a modular de una manera favorable la información genética que todos traemos. O sea que lo heredado, que es lo genético, y lo vivido, que son, por ejemplo, los hábitos de vida saludable, se entrecruzan a lo largo de la vida y pueden generar una condición armónica para que algunas enfermedades que nuestros antepasados se presentaron no se presenten en nuestros casos, o si se presentan, lo hagan de una manera bastante tardía. Por ello, entonces, decimos que el origen temprano de la salud y la enfermedad está presente. Y este niño obeso que he querido traerles es un niño que desde el punto de vista médico, pediátrico y saludable, no debemos dejar llegar a esta condición, porque ello se va a traducir, si persiste en el tiempo y con mucha frecuencia persiste, en condiciones de salud deterioradas que van a afectar la calidad de vida, no solo en la niñez, sino también en la adultez y en la vejez, lo cual va a tener implicaciones muy preocupantes. Por ello, hoy se dice que los conocimientos actuales nos inducen a afirmar que no solo somos lo que comemos cada uno de nosotros, sino algo mucho más preocupante, y es que seremos lo que comimos. Es decir, lo que nos pasó desde el punto de vista nutricional en los primeros años de la vida va a tener repercusiones importantes a futuro, y por ello tenemos una responsabilidad muy grande. Las guerras han permitido, por ejemplo, que se hagan necropsias, autopsias a personas en edades muy tempranas de la vida que han fallecido por los conflictos, y se ha podido encontrar placas de ateromas en edades tan tempranas como los 18 y 20 años, que corresponden a condiciones que en la niñez fueron desfavorables desde el punto de vista de los hábitos de vida saludable y que entonces representan la responsabilidad que tenemos en trabajar estas cosas desde etapas muy tempranas. Por ello, un gran poeta inglés dijo que el niño es el padre del hombre. La infancia marca la vida y por ello debemos trabajar por una infancia saludable para tener una vida saludable. Vamos a entrar ya, en los minutos que me quedan, en la situación actual de la pandemia y su relación con la alimentación. Y hago esta introducción basado en una investigación reciente que tiene 2 meses, hecha por el Instituto Colombiano de Neurociencias, donde la investigación se tituló Emergencia Sanitaria y su impacto sobre nuestros niños. Para ello, se encuestaron 651 hogares que tenían en su seno
1.044 niños con edades variables desde el nacimiento hasta los 13 años de edad. ¿Qué encontraron en estos niños como producto del confinamiento prolongado a que hemos sido sometidos? Que el 42 por niño, muy necesario por lo demás, hay que decirlo desde el punto de vista médico, que el 42% de los niños encuestados presentaban algunos signos relacionados con las habilidades académicas, es decir, algunos presentaban rechazo a las clases por medios electrónicos, dificultades de concentración, etcétera, y que el 88% de los niños encuestados presentaban signos relacionados con la salud mental y el comportamiento. O sea que el confinamiento, vuelvo e insisto, necesario por lo demás, tiene una serie de connotaciones importantes desde el punto de vista mental y relacional de los niños, lo cual se va a expresar en una serie de síntomas. Estos síntomas llevó a unas conductas que se identificaron en esta investigación hecha en todo el país, donde, por ejemplo, los problemas del sueño para dormir y levantarse estaban presentes en un 41%, el carácter retador o irritable de los niños en un 36%, la frustración frecuente en un 31% y los cambios en el apetito en un 30%. A esto es a que nos vamos a referir en los minutos siguientes, es decir, que uno de cada tres niños de los encuestados en nuestro país durante el confinamiento secundario y concomitante con la pandemia presentaron algún cambio de apetito. Y ese cambio más importante fue un grado importante de inapetencia, al cual nos vamos a referir. Los trastornos de las conductas alimentarias de los niños, según un gran investigador, Kerzner, demuestran que el 75% de los niños usualmente tienen un apetito normal y que el 25% de ellos, que son los colores diferentes al azul claro en esta pirámide, los padres refieren algún problema de alimentación. Estos problemas, en un 10% aproximadamente, corresponden a una percepción errónea de los padres en los problemas alimentarios. Lo decíamos ahora, se maneja una gran ansiedad de los padres, mucho más de la madre con respecto a la alimentación, y un alto porcentaje de ellas no cree que los niños estén quedando bien alimentados. Esto se resuelve desde el punto de vista médico cuando aplicamos las tablas de crecimiento y desarrollo y vemos que los niños están dentro de los parámetros normales. Es decir, que lo que ingieren en su alimentación les sirve perfectamente para crecer y desarrollarse, lo cual nos debe dejar tranquilos a los padres y al personal de la salud, donde las nutricionistas y los nutricionistas y dietistas tienen una importancia fundamental. En segundo lugar, un 10% aproximadamente corresponde a dificultades alimentarias leves, donde una intervención casi siempre desde el punto de vista educativo y relacional con los padres y con los niños casi siempre ayuda a resolver el problema. Y un 5% sí presenta, que corresponde a la cúspide de la pirámide, sí presentan un problema real de alimentación que casi siempre amerita una intervención médica, muchas veces relacionada con problemas orgánicos de verdad que tienen que ver a veces con infecciones, con trastornos de la deglución, de la ingestión de los alimentos, etc. O sea que las consultas frecuentes que se dan casi siempre están dadas por este 25%, donde el 10% lo resolvemos con una buena relación médico-paciente, otro 10% con alguna pesquisa inicial muy suave y otros trastornos de alimentación que sí ameritan ya un abordaje un poco más especializado. Esta clasificación de quien les hablábamos, que es un líder en los estudios de inapetencia, habla del apetito limitado en cuatro ocasiones. La primera que vemos acá sería el apetito limitado por la percepción alterada de los padres, que corresponde al 10% de que hablábamos en la pirámide. Otro 10% se refiere a niños vigorosos con poco interés en la alimentación. Son aquellos niños muy activos que caminan, corren, brincan, etcétera, y que tienen una gran cantidad de actividades que hacer, lo que hace muy difícil que se concentren en un momento dado en el proceso alimentario. El tercer grupo de niños, que es el que nos interesa en esta tarde y en esta noche, es el niño apático o deprimido con poco interés en la alimentación. Y ahí estarían algunos de los niños que en el contexto de esta pandemia, del confinamiento y del estrés que se maneja, que puede llevar a condiciones de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil o de abuso,
van a incidir directamente en el apetito de los niños y que serían los que hoy nos pudieran estar preocupando. Por último, están los del 5%, la cúspide de la pirámide que hablábamos, que son los niños que presentan una enfermedad orgánica, casi siempre de tipo infeccioso, que médicamente estamos en obligación de buscar y de tratar de la mejor manera posible. O sea que ahora nos referiremos a los niños del tercer grupo. ¿Cuáles son las características del niño de mal comer en estas condiciones? Las personas profesionales en nutrición y dietética que nos acompañan hoy saben de esto muchísimo más que nosotros, y se refiere a aquellos niños que comen pequeñas cantidades, que comen demasiado lento, que pasan horas enteras, muchas veces por castigo de los padres frente al plato con la alimentación, que no demuestran interés por la comida, como la niña de la gráfica, con falta de disposición a probar nuevos alimentos, lo que llamamos neofobia, que a veces es difícil de vencer, pero la que debemos trabajar con una buena insistencia. También corresponde a este grupo aquellos niños que tienen una ingesta limitada de frutas y vegetales y que tienen a veces unas preferencias muy grandes por alimentos muy específicos. Son niños entonces con apetitos muy difíciles, donde a veces se hace difícil garantizar una buena nutrición, habida cuenta de que está polarizado sus deseos alimentarios a una forma específica de alimento o nutriente, lo cual puede dificultar la nutrición global en un momento dado. Los padres tienen preocupaciones muy grandes frente a los niños inapetentes, y lo primero que ocurre es el temor a la muerte. Los padres y las madres han entendido muy bien que los niños que se desnutren tienen un riesgo alto de morir, y sobre todo en infecciones como esta por el coronavirus, donde se dice que lo ideal es que se estén en condiciones nutricionales óptimas para poder establecer un enfrentamiento o mejor un afrontamiento a esta infección tan agresiva. El temor entonces a la desnutrición, que tiene connotaciones sociales por parte de los padres y que es bien importante, porque la función materna en muchas culturas ciudadanas se mide en muchos barrios, por ejemplo, por los niños que se vean gorditos, a veces regordetes inclusive, y que tengan un buen desarrollo. La devaluación social, cuando ocurre los niños enflaquecidos, con falta de peso, por ejemplo, es algo bien importante, y lo vemos a veces en la posición de las suegras, por ejemplo, que de alguna manera juzgan la función de la madre porque los niños están muy delgados en un momento determinado. Y además en los padres, alguna vez nos surge también el temor al perder el control sobre nuestros hijos, diciendo que el niño se opone a lo que nosotros le proponemos de manera definitiva para bien alimentarse y un buen crecimiento. ¿Qué hacer frente al niño inapetente? En primer lugar, no debemos subvalorar el problema. Esto es algo que angustia de manera importante, que trastorna la armonía familiar, y por ello es algo que le debemos dar todo el valor. En segundo lugar, no debemos convertir la alimentación en un acto de confrontación familiar. El hambre es un imperativo biológico. Si a los niños les damos el tiempo para que el hambre aparezca, aparecerá, y ahí las exigencias van a disminuir de una manera notable. Además, recomiendan los expertos ofrecer porciones pequeñas, de aspecto agradable y de fácil masticación por parte de los niños. Yo creo que es mejor que un niño pida un poco más de alimentos si quedó con ganas en un momento determinado, que ofrecerle un plato grandísimo en la forma de servirlo, que corresponde más a las ansiedades de la madre muchas veces que a las necesidades propias del niño. Debemos hacer un apoyo a los padres, decirles y ofrecerles los principios básicos de la alimentación, qué tipo de alimento es el fundamental y el determinante, cuáles son las partes, los mojones de una buena nutrición que se pueden lograr de una manera variada en situaciones como el trópico, donde tenemos 15 o 20 frutas para ofrecerle a un niño, por ejemplo, y además ofrecerle a los padres una lista de alimentos balanceados de acuerdo con la edad de los niños que permitan ampliar esa oferta nutricional al niño y de alguna manera deponer y disminuir esa ansiedad que va a empeorar la relación adulto-niño y que va a dificultar el proceso alimentario.
Eso en cuanto a la inapetencia. La otra situación en estas condiciones de pandemia tiene que ver con lo que se ha llamado el hambre emocional o el hambre de origen emocional. Esta es la sensación de impulso que incita a comer sin que exista una necesidad fisiológica, determinado por el estrés, la ansiedad, la tristeza o la soledad. Cuatro situaciones que en estas condiciones de pandemia de alguna manera han tenido su expresión en la vida familiar y por lo tanto pueden ser factores desencadenantes de esta situación de hambre de origen emocional. Eso nos lleva a pensar que la nutrición infantil no es solo el producto de una ecuación calórica y proteica, que la nutrición infantil es algo muy complejo, como lo hemos dicho en esta tarde, y que donde influyen necesidad de alimentarnos, pero también emociones, trastornos afectivos, trastornos depresivos, etcétera, etcétera. Por ello, los alimentos guardan una relación importantísima con las emociones, como lo dice el título de esta charla. Miremos que el apetito se regula a nivel cerebral fundamentalmente y que en el sistema nervioso central, lo que llamamos hipotálamo, un núcleo bien importante, regula el hambre y la saciedad. La connotación lateral, la promoción del apetito y los que están situados en el centro, la expresión de la saciedad. Ellos inciden también de manera importante para el apetito en los factores ambientales y en los factores de tipo cultural a que nos hemos referido. Los alimentos dulces y los ricos en grasas aumentan los niveles de mediadores que promueven sensaciones compensatorias al estrés. Este tipo de alimentos generan la producción aumentada de dopamina, que es una sustancia que da una sensación de satisfacción y que disminuye la angustia y el estrés. Y esto explica por qué en situaciones sostenidas de estrés queremos ingerir alimentos ricos en grasa y en carbohidratos que nos van a dar una sensación de satisfacción y tranquilidad, pero que es una sensación muy pasajera, lo que va a llevar a que para volver a sentir esa sensación de tranquilidad, vamos a ingerir alimentos y nos va a llevar al círculo vicioso de la hiperingestión de alimentos. Esto se ve con mucha frecuencia en las golosinas, en la alimentación de los niños, y por eso me voy a referir en estos últimos minutos a ellas. Las golosinas son alimentos industriales, nutricionalmente desbalanceados y con un alto contenido de azúcar, grasas o sal, y su consumo por lo general ocurre fuera de los horarios regulares de comida. La golosina no ocurre al desayunar, almorzar y comer, sino en los intervalos entre estos alimentos principales, afectando muchas veces el apetito antes de estas comidas fundamentales. La ingestión de golosinas tiene aspectos neurobiológicos importantes. Los estudios en modelos animales muestran que las grasas y el azúcar ingeridos son poderosas fuentes de recompensa relacionadas con la actividad del sistema límbico, que es el sistema de las emociones que tenemos los seres humanos. Los alimentos densos en energía, ricos en carbohidratos y en azúcares, proveen más goce sensorial y más placer que otros alimentos. Por ello, una cucharada de arequipe, por ejemplo, nos produce más placer que una cucharada de sopa. Y la familiaridad con el sabor dulce y la densidad energética en los primeros años son determinantes, como lo decíamos ahora cuando hablábamos de ventana de oportunidad, para las preferencias en los años posteriores. Por eso hay que enseñar a una ingesta limitada de carbohidratos, no abolida, porque no puede abolirse, pero limitada, racional y lógica. Además, las golosinas, ustedes lo saben como yo, que se vende mediante un sistema de compra impulsiva. Uno lo encuentra en la caja del supermercado cuando ya uno está de salida y muchas veces el niño nos la señala. Tienen un precio económico. Utilizan para ello envases llamativos y muchas veces los niños son los intermediarios para la entrada de estos productos a la familia. Además, el mercadeo que se hace a nivel de los medios masivos de comunicación va a ser fundamental y determinante para este tipo de productos insanos, como lo podemos saber de una manera clara. Es importante entonces que tengamos en cuenta que emociones humanas se sientan a la mesa y que la expresión del comportamiento alimentario son una expresión también de las emociones. Piensen ustedes la falta de inapetencia cuando estamos con un duelo reciente, nadie quiere comer, cuando estamos frente a un fracaso, a una dificultad o en una situación de depresión mental.
las emociones se sientan a la mesa, es una frase que yo quisiera que nos quedara grabada esta noche. Ya para terminar estas últimas diapositivas, sobre la gestión del estrés infantil durante la pandemia. El estrés ha estado siempre presente ahí durante este fenómeno que estamos afrontando. Por ello, como adultos, acompañantes, como padres, como personal de la salud, debemos promover la instauración de rutinas lógicas y flexibles para los niños. La rutina da una sensación de seguridad y de tranquilidad. Debemos realizar actividades lúdicas y de relajación. Promover el juego, así sea con las limitaciones que implica el confinamiento. Y bien importante, identificar los cambios de conducta en los niños, porque hay situaciones paradójicas. En el adulto la depresión se caracteriza por el desánimo y por la hipoactividad. En el niño la depresión tiene una connotación opuesta y casi siempre se manifiesta por la irritabilidad y un comportamiento retador. Para prevenir estos cambios de conducta, debemos validar las emociones que los niños sienten. No debemos decirle que es una tontería que sienta miedo o que sienta angustia. Esas emociones hay que validarlas, hay que conversar con ellos sobre esas emociones y permitir una expresión de las mismas de la manera más adecuada posible. Nadie es culpable de sus emociones. Las emociones aparecen de manera involuntaria en niños y adultos, y lo que debemos aprender desde la niñez, con la ayuda de los adultos que nos acompañan, es a hacer una conducción de esas emociones de la manera más adecuada posible para uno y para las personas que lo rodean. Es importante con los niños evitar el aislamiento de sus seres queridos y amigos. Y ahí lo virtual, como lo que estamos haciendo ahora, es una ayuda fundamental para que los niños puedan mantener el contacto con la familia extendida, puedan saludar a su abuela y a su abuelo, a su tío y a sus primos, así sea a través de las pantallas, para que sí sepan que ellos están ahí y que entre todos nos ayudamos para salir adelante de una situación que sabemos que pasará. Por último, explicar la situación que se vive de manera adecuada para la edad de los niños y niñas de acuerdo al momento de crecimiento y desarrollo en el que estén. Todo ello nos va a ayudar a mantener condiciones de salud mental que se traduzcan en una conducta alimentaria también saludable, que nos ayude a salir de esta situación de la mejor manera posible para todos y de una manera que permita después continuar nuestra vida con las menores vulneraciones posibles en nuestro haber físico y en nuestro haber mental. Quiero terminar con una reflexión de un gran poeta hindú, premio Nobel de Literatura, que le tocó afrontar la terrible epidemia de gripe española en 1918, donde existieron aproximadamente 50 millones de víctimas. Dice Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura, el que hace sufrir desaparecerá, ese es el coronavirus. Quien sabe sufrir, ustedes y nosotros, ganará la victoria final. Si nos involucramos en mecanismos que nos ayuden a manejar el estrés, la angustia, la ansiedad, que nos permitan establecer la conducta del autocuidado, que permita el acompañamiento a los niños, ayudar a resolver sus situaciones emocionales, físicas y nutricionales, tendremos que salir fortalecidos de esta situación que afrontamos para bien nuestro, para bien de la sociedad y de toda la humanidad. Muchas gracias. Doctor Gómez, muchísimas gracias por su participación. Con total franqueza le digo pues que aprendemos mucho claramente y creo que van a haber preguntas muy interesantes ahora. Más adelante le pido a la doctora Nora que prenda su micrófono. Eso, ya estamos ahí. Y vamos a empezar a tratar estas preguntas. Bueno, Norita, primera pregunta. En este momento, ¿cómo identificar claves para los niños de hoy en esta cuarentena? ¿Qué recomendar específicamente para los niños que hoy los tenemos en el apartamento, no tenemos muchos como ese espacio para que ellos puedan correr y hacer? ¿Qué recomendarles a los padres y madres de familia que nos están oyendo hoy? No te escuché. No sé si porque se fue la señal un momento. Okay, ¿me oyes ahí? Sí, ya te escucho. Okay.
que qué recomendar a esos padres de familia que están con sus niños en cuarentena, hoy específicamente a esos niños que no tienen parque, que no pueden salir, que están confinados a su casa o a su apartamento, ¿qué recomendarles respecto a la alimentación? Bueno, lo primero es, hay que continuar con las rutinas y con los hábitos de alimentación. Esto es fundamental. Es decir, los niños tienen dificultades relacionadas con estar en casa. Esto pues obviamente les promueve estrés. Entonces es muy importante tener los hábitos de alimentación como levantarse temprano, que los niños desayunen, que consuman las 11 o la media mañana, siempre ofrecer el almuerzo a tiempo, porque sabemos que los papás están en casa y que a veces tienen dificultades para preparar los alimentos. Entonces es importante establecer unas rutinas de alimentación. Yo lo dije muy francamente y lo sigo sosteniendo, y es que el azúcar es el gran enemigo de todo lo que nos ha ocurrido durante todo este tiempo, y en esta época el azúcar los pone más activos, digamos que van a necesitar gastar más calorías. Entonces yo siempre les recomiendo a los papás mejor frutica, mejor agua, no darles jugos, preferiblemente si les vamos a dar un dulcecito, déjenlo para el fin de semana, pero no en la semana porque van a estar en casa y van a tener dificultades, digamos que para poder gastar como esas calorías que se consumen. Entonces es muy, muy importante los hábitos de alimentación y los horarios, y que en casa se promueva la actividad física, saltar la cuerda, brincar, colocar escaloncitos para que ellos suben y bajan escalas, porque finalmente hay que ponerlos en actividad física si no estén en casa. Nos preguntan aquí también desde Medellín, porque identifico a la persona que nos está preguntando, que los estudios demuestran que los niveles bajos de DHA en el cerebro están asociados a déficit cognitivo y altos indicadores de comportamiento de ansiedad, agresividad y depresión en niños, sumado a que el 20% de la materia gris es DHA. ¿Se tiene esto en cuenta en la suplementación o en la dieta de estos pacientes, pues, escolares o infantes para buscar un mejor desarrollo cerebral? La pregunta es muy importante. Es cierto el tema de los ácidos grasos poliinsaturados, entre ellos el DHA y el ARA. Dentro de las últimas recomendaciones, lo que tenemos es que, por lo menos para la población infantil durante los 2 primeros años de vida, niños a término o niños sanos que consumen leche materna no necesitarían suplementación. Los escolares tampoco, porque a partir de los precursores en el consumo de la dieta, con alimentos que tengan altos niveles de ácido oleico, linolénico y alfa-linolénico, estarían en capacidad de sintetizar DHA y ARA. Sin embargo, para los niños de trastorno cognitivo, para los niños prematuros y para los niños que tienen dificultades del aprendizaje y otras causas, se recomiendan suplementaciones obviamente, de DHA, ¿cierto? Pero la recomendación básica, y de hecho en últimas recomendaciones del doctor Coletzco, es ojalá obtener esos ácidos grasos de la dieta, es decir, de los alimentos naturales como tal, porque ya conocemos que muchos de los suplementos nutricionales pues no traen, digamos que la cantidad ni las proporciones que necesitamos entre DHA y ARA, recordando que tienen funciones diferentes, uno es proinflamatorio, el otro es antiinflamatorio, entonces hay que ponerle mucho cuidado a los complementos nutricionales. Sí o sí, en prematuros, en niños con déficit cognitivo y en niños con trastornos conductuales está recomendada la suplementación de DHA, en niños sanos no. Ok, doctor Gómez, aquí nos hacen una pregunta que desde su experiencia y como todo el tema de crianza y de educación de los niños, yo sí quisiera saber cómo qué hacer y se la voy a partir un poquito. Y es, nos dicen, mi hija no come nada de verduras, pero sí come frutas. ¿Cómo lo puede compensar? Entonces, yo le diría, adicionándole a esta pregunta, doctor Gómez, ¿cómo hacer para que un niño le coma uno verduras cuando de pronto no lo empecé o no lo inicié de la forma adecuada? Y hoy quiero que coma más verduras que frutas y la parte de la pregunta que si lo puede compensar de alguna forma si el niño no come verduras. Si los factores educacionales son determinantes desde fases muy tempranas en lo que tiene que ver con la alimentación y con la nutrición, y el ejemplo de los padres ahí es fundamental. Casi siempre los padres que ingieren dosis altas de verduras y de frutas, los hijos también tienen una muy buena ingesta de los mismos. Y debemos cuidarnos como adultos y como padres de no hacer rechazos a ciertos alimentos porque los niños copian de una manera muy clara
lo que viven en la intimidad de la mesa de su propia familia. Hay un estudio hecho en Chile hace algunos años, utilizando videos, donde demostraban cómo cuando el padre sacudía 5 veces el salero sobre el plato de sopa, el niño mayor sacudía 5 veces el salero sobre el plato de sopa. Y si eso se instauraba en la cotidianidad, iba a determinar que padre e hijo iban a tener una costumbre alimentaria referente a un alto contenido de sal, que una vez establecido como hábito es dificilísimo de dejar. Por ejemplo, yo a mis pacientes y a los niños les digo también, cuando ya tenemos el acceso al lenguaje, a conversar con ellos, les digo que existen unas 25 frutas en cualquier supermercado de la ciudad, que está bien que no le gusten 5, 6, 7, 10, 12, pero que en 25 ofrecimientos tiene que haber alguna que le guste. Y con respecto a las legumbres, es muy importante el comienzo temprano. Ustedes saben muy bien, como expertos en nutrición, que hoy en día hay enfoques de alimentación complementaria, como el famoso BLW, donde son los niños los que van a orientar su propia apetencia, y que invoca la aplicación temprana y el ofrecimiento temprano de vegetales a los niños. Y uno ve los videos de YouTube, por ejemplo, niños haciendo ingestas de coliflores y brócolis de manera natural, y uno haciendo fuerza por el acto de tragar, y se defienden la mayoría de las veces muy bien. Y eso les va a preferir una serie de opciones desde el punto de vista alimentario que van a ser muy importantes. Hay que hacer a veces algunos malabares de tipo nutricional, y Nora nos puede ayudar en eso, cuando hay una restricción total, pues, digamos, a los vegetales, ¿cierto? Porque ahí empieza uno a preocuparse si todo el aporte vitamínico estará cubierto, y es ahí donde entonces habría que hacer algunos pequeños ajustes. Pero en resumen, el ejemplo de los padres es fundamental, y otra cosa es la presentación amigable de los alimentos. Yo trabajé alguna vez con una corporación de comedores infantiles, una obra filantrópica en Medellín, y me llamaba la atención niños diciendo que por qué no les habían puesto remolacha y zanahoria en el almuerzo, cosa que mis hijos nunca me preguntaron. Y era porque tenía una presentación amigable, bonita, en forma de carita feliz, las tajadas de zanahoria, etcétera. Y todo eso también influye. La presentación de la alimentación es determinante en ese contexto integral que hemos hablado. Nora, ¿algún comentario al respecto? Yo creo que una de las cosas importantes es que, y yo lo hago mucho en la consulta, y es que les mando recetas a las mamás para incluir las verduras. Lo que el doctor Juan Fernández dice, cuando no iniciamos desde un principio, hay más complicaciones a futuro. Recordemos que las frutas son dulces, y eso significa que la predilección por la fruta va a estar por encima de la verdura. Compensar el tema de vitaminas y minerales puede ocurrir, de pronto el tema de fibra también puede pasar. Pero también hay que tener en cuenta que el contenido de fructosa en las frutas es mayor al que contienen las verduras, entonces aquí hay que ser muy cuidadosos, porque encontramos mamás que dicen que no coma verduras, pero que coma frutas, pero entonces come frutas todo el día, se sacia con las frutas y entonces empieza a rechazar otro tipo de alimentos. Entonces, ¿qué puede compensar? Puede compensar algunas vitaminas, puede compensar algún porcentaje en el aporte de fibra, pero hay que tener cuidado obviamente con el aporte de fructosa. Ok, y nos preguntan aquí, en la misma línea, ¿qué estrategia usar con los niños picky eater? Nora. Bueno, entonces, él cuando dice Nora, yo ya sé, yo ya le entiendo. Bueno, los picky eater, digamos que es el niño quisquilloso, el niño que no le gusta comer. Ante los niños picky eater, yo siempre les recomiendo a los papás algo fundamental, y es no ceder ante lo que el niño quiere. Es decir, es muy importante establecer hábitos de alimentación, es importante disminuir la ansiedad de los papás. El doctor lo dijo claramente, las emociones se sientan a la mesa y las mamás nos sentamos con toda la emoción en la mesa cuando tenemos un niño picky eater porque él no quiere comer y entiende y él lee mi lenguaje de mi angustia porque no quiere comer. Es muy importante hacer restricción de alimentos líquidos para los niños picky eater, porque la cantidad de líquidos hace que coman mucha menos cantidad. Lo vi en el chat y es cierto, el hambre te hará comer y el sueño te hará dormir. Es decir, hay que dejar periodos de ayuno, no ayuno prolongado, pero hay que permitirle que el niño sienta hambre y el doctor lo explicó. Hay que dejar 3 horas para que el niño, es decir, sienta las ganas de comer y sienta hambre al momento de comer. Las casas no son buffet de restaurante.
Es decir, yo no me puedo sentar a decirle, ¿quieres arepa, galleta, tostada, pan, pancake, buñuelo, pan de queso? No. Es decir, ¿quieres galleta o quieres arepa? Y tú escoges. Darles de 25 a 30 minutos para comer, sentarlos en un sitio donde ellos identifiquen que es la hora de comer, sin distraerlos, porque los niños que se distraen no saben que comieron, y efectivamente es una estrategia que los papás usan y es una pésima estrategia. Entonces hay que poner límites de tiempo, obviamente, y hay que dejar que los niños tengan hambre. Para el niño picky eater hay que dejarlo que tenga hambre y disminuir la ansiedad de las mamás. Yo hay mamás que les he dicho, mamá, no le dé usted la comida. Busque una persona que no tenga la ansiedad que usted tiene para que lo pueda alimentar. Bueno, doctor Gómez, aquí hay una pregunta que creo que es repetitiva y cuando hablamos de alimentación en paciente pediátrico, y es, ¿qué hacer con ese niño inapetente? Que además la mamá muy seguramente le consulta a usted y le dice, mándele vitaminas para que el niño coma, o que y ha sido una estrategia por muchos años de venta de suplementos vitamínicos, de cómo abrirle el apetito a esos niños. Entonces, sí. No sé usted qué nos puede recomendar. Esas inquietudes persistentes y el alto volumen de consulta por inapetencia ha llevado a una frase que han dicho con algo de sorna, de que los pediatras comen porque los niños no comen. Y en realidad sí es una situación de una consulta tan frecuente, sobre todo las madres pidiendo elementos farmacológicos y cosas que para que al niño se le abre el apetito. Yo creo que es muy importante el abordaje integral. En primer lugar, lo decíamos ahora, la confrontación de la situación del niño con los parámetros de crecimiento y desarrollo que esperamos para su edad. Eso ya nos da un punto de partida. Y podemos decirle a una mamá, a este niño incluso le está sobrando un poquito de peso y unos centímetros de talla. Es un niño que lo que está comiendo es perfectamente suficiente para que crezca y se desarrolle, a pesar de la percepción equivocada que la madre tiene, como bien lo decía Nora, muchas veces basada en la ansiedad. En segundo lugar, es importante descartar causas orgánicas de inapetencia. Todos sabemos que en nuestro país la deficiencia de hierro es muy alta. Y la deficiencia de hierro se acompaña con mucha frecuencia de inapetencia que cede a la administración del hierro cuando lo necesitamos. La deficiencia de zinc también es bastante alta en nuestro país y en Latinoamérica en general. Y todos sabemos que el zinc mejora la percepción gustativa, la palatabilidad de que hablaba Nora de los alimentos, y ocasionalmente ofrecer un aporte de zinc puede ser un elemento interesante. Los estimulantes del apetito que desde muchas décadas se han utilizado, hoy en día la evidencia sigue diciendo que no son una indicación en estas inapetencias. Por ejemplo, la cipreptadina, los famosos periactines que todos recibimos en algún momento en nuestra vida, se sabe que tiene como efecto secundario ocasionalmente aumentar el apetito. Pero su acción farmacológica fundamental es una connotación antihistamínica y tiene unas indicaciones muy claras, por ejemplo, en la prevención de la alergia al frío y algunas jaquecas. Tiene una acción orexígena, es decir, puede aumentar un poco el apetito, pero dependiente de la ingesta del medicamento, lo cual no nos serviría sino para una utilización muy ocasional y muy limitada en el tiempo frente a una inapetencia de verdad inveterada en un momento dado. O sea que las famosas vitaminas y los multivitamínicos con 10, 15 y 20 preparados, incluidos en un mismo jarabe, no tienen indicación en la inapetencia. Buscar la causa, tratar específicamente la causa, que no son muchas, y hacer un manejo integral de la ansiedad. A veces hay que desandar situaciones de la familia. Muchas veces dicen los expertos, convencer al niño de que no es tan importante que él coma para la mamá. Es decir, que a la mamá no se le note la ansiedad, que guarde la ansiedad, como decía Nora, que esperemos a que le dé hambre. Que hay mamás que corren a comprarle una gran cantidad de comida chatarra porque dicen que no van a dejar que su hijo se muera de hambre. Yo creo que ese enfoque integral y la pesquisa juiciosa de deficiencias como el hierro, el zinc, las multiparasitosis, que debemos reconocer que en nuestro país han disminuido notoriamente, las manejamos adecuadamente y nos permiten un afrontamiento, yo diría, más profesional y de pronto más asertivo de este problema. Vale. Norita, nos preguntan aquí, ¿qué tipos de grasas son buenas para los bebés y para los niños pequeños? ¿Cuáles serían esos alimentos sugeridos o adecuados para este tipo de pacientes?
Me encanta la pregunta porque de hecho en las nuevas recomendaciones de BLW y más actualizado BLIS, que digamos es el estudio que ha reforzado como esta implementación de esta técnica de alimentación, se refuerza el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, pero también de grasas saturadas, es decir, empezar la alimentación complementaria y colocarle el aceite vegetal a los alimentos que estamos preparando, que los niños consuman, por ejemplo, aguacate en el almuerzo. Yo tengo mamás que me dicen en la consulta, es que él no quiere sino comer aguacate, que coma aguacate, déjelo que él se cansa de comer aguacate y después va a escoger otro alimento. A las mamás nos produce mucha angustia que los niños escojan un solo alimento. Realmente eso no es motivo de preocupación. La preocupación es que no coma nada, pero cuando escoge ciertos alimentos que son saludables no hay problema. La leche, por ejemplo, desde los 2 años, la leche entera, los derivados de la leche. Ojo, cuando digamos escogemos productos porque yo mando yogures enteros, leche entera, queso entero, antes de los 2 años, porque está completamente prohibido dietas bajas en grasas antes de los 2 años, escoger alimentos que no contengan azúcares añadidos, y eso es fundamental en este momento porque estamos invadidos en el mercado de productos para niños. Entonces, escoger cuando vamos a. Es decir, la tajada de maduro y la tajada de papa no lo va a matar. Déselo tranquilo, porque tenemos mamás que quieren todo asado, todo a la plancha, todo cocido. No, ya nos dimos cuenta que la grasa tiene un papel fundamental en el neurodesarrollo y que no se pueden restringir en las primeras etapas de la vida. Entonces, tanto las grasas saturadas con los aceites vegetales y los alimentos de origen animal, como grasas poliinsaturadas con alimentos como el aguacate que encontramos, hacen la mezcla perfecta para cumplir con los ácidos grasos esenciales en los niños. Ok, yo ahí tengo una consideración y es algo que como papá también lo veo uno todos los días y es hoy se encuentra uno saturado de todo tiene que ser orgánico y donde usted no le dé solamente leche de almendras, más o menos usted debería ser quemado en la hoguera y creo que parte de ese mensaje, digamos que no sé ustedes como expertos qué opinan y le pregunto al doctor Gómez en cuanto a desconocer dónde vivimos y cuál es la sociedad en la cual estamos realmente inmersos. Porque pues yo quisiera darle a mis hijos todo lo orgánico, digamos, pensando que lo orgánico es lo máximo en cuanto a alimentación y cuidado de las cosas, pero no podemos desconocer que tenemos gente que hoy almuerza el típico almuerzo colombiano que es colombiana con salchichón. Sí. Claramente todas son unas recomendaciones importantes, pero ¿hasta dónde satanizar todos los tipos de alimentos? No sé, el doctor Gómez, ¿qué opina al respecto de esa corriente que hoy existe tan fuerte, ¿no? Sí, en realidad en la vida la verdad casi siempre está en la mitad, ni tanto ni tampoco. Yo creo que es importantísimo tener los conocimientos básicos, fundamentales, de lo que implica una ingesta alimentaria polarizada hacia cierta cosa. Y esto lo hemos aprendido de los expertos en nutrición y de todas las personas que trabajan en esta área, que los alimentos per se no son dañinos y mortales para satanizarlos. Lo importante es la frecuencia con que se ingieren y la variedad de los alimentos a los que debemos estar sometidos en un momento dado. Usted tiene razón, doctor, en que muchas veces se llega a situaciones extremas y todos lo sabemos, es algo que uno respeta como médico y como persona, los conceptos de las dietas veganas, ¿cierto? Y la intensidad y la variedad de este tipo de dietas, que implica muchas veces una serie de retos nutricionales muy importantes, sobre todo en los primeros meses de la vida, como Nora muy bien lo sabe. O sea que mi invitación desde la puericultura, que es la ciencia y el arte de la crianza, es a establecer un repertorio alimentario variado, variado, que nos permita de alguna manera satisfacer nuestros deseos y nuestras propias inclinaciones hacia cierto tipo de alimentos sin la connotación repetitiva para ciertos alimentos. Nora lo sabe bien, hay gente que ingerir, por ejemplo, un trozo de chicharrón una vez al mes no tiene ninguna implicación nutricional trascendente. Si se hace todos los días tendrá unas implicaciones. Entonces la invitación es a una mirada amplia, a una información adecuada y a no satanizar, como usted bien dice, porque a veces uno tiene que establecer esa relación entre lo ideal y lo posible frente a la ingesta de alimentos. Y todos sabemos que hay unos grupos de alimentos que son muy costosos y a los que no se tiene acceso
por condiciones socioeconómicas en un momento dado. Quiero oír la opinión de Nora también sobre eso. Así es, nosotros lo que hacemos, y por lo menos en la población infantil, es promover una alimentación saludable para promover un crecimiento saludable, pero con todos los grupos de alimentos. Es decir, no pasa nada si le damos un helado el fin de semana, pero no le podemos dar helado todos los días. No pasa nada, como dice el doctor, si se come un chicharrón hoy, pero si todos los días come bandeja paisa, pues nosotros que estamos en Medellín no lo podemos hacer. De hecho, culturalmente los paisas comemos bandeja una vez a la semana. Entonces, aquí se trata es de equilibrar y de balancear las recomendaciones nutricionales, sabiendo que somos humanos, que somos terrenales y que estamos en este planeta y en este mundo y que comemos comida normal y natural, preferiblemente. Vale, Norita, y ya, pues llevamos hora y media aquí, nos podemos quedar aquí hablando de cómo educar, de qué hacer para el niño coma, porque creo que nos salen todas las preguntas, pero nos preguntan específicamente, y por eso va para ti, como en la mujer en embarazo, y te voy a juntar dos preguntas, y es, ¿qué grasas debería consumir la mujer gestante? Y creo que ya lo respondiste cuando hablaste de qué grasas darle a los bebés, pero específicamente en la mujer gestante, y qué y la cantidad que debería consumir. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta para la mujer gestante. Una mujer gestante va a depender, digamos, que su consumo calórico relacionado con el peso con el cual inicia el embarazo. Las tendencias en este momento van a que las mujeres en promedio, una mujer, digamos, que con un embarazo, empezando un embarazo normal, puede ganar entre 10 a 12 kilos durante el periodo de gestación. Si una mujer embarazada empieza con un peso pregestacional con un exceso de peso, pues esperaríamos que ganara de 5 a 7 kilos. Y cuando las tenemos de bajo peso, tenemos metas nutricionales hasta de 18 y 20 kilos durante el periodo gestacional. Siempre hay que consumir, como recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, esto está para toda la población, 10% de grasa saturada, 10% de grasa poliinsaturada y 10% de las monoinsaturadas. Ese es como el balance perfecto. Esto significa que habría que comer grasas de origen animal y grasas de origen vegetal, obviamente en sus proporciones, dentro de un porcentaje de una dieta normal, que sería más o menos el 30%. El 30% en una dieta normal de una gestante podría equivaler más o menos a 3 a 4 porciones de grasa al día. Es decir, esto significa, como les dije en un principio, si se come hoy la tajada de maduro y se la comió frita, no le va a pasar nada, porque si usted la unta de aceite y la pone al horno, es exactamente igual. Es decir, entonces va a necesitar un consumo de grasas saturadas, porque ya sabemos que son fuentes de ácidos grasos esenciales, pero también tenemos otros alimentos que también proveen esos ácidos grasos, como por ejemplo los pescados, los aceites vegetales. Y aquí queremos hacer una observación muy importante que yo creo que desde Fede Palma y desde la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica lo hemos venido trabajando, y es: ojo con las frituras y ojo con el tipo de aceite que escogemos para calentar, porque esto había que desmitificarlo completamente. Y es que las mamás toda la vida se pararon al frente de los anaqueles de los supermercados a escoger el aceite más claro para hacer tajadas de papa. Y lo que la evidencia nos enseñó es que hay que escoger el que esté más oscurito y que tenga más grasa saturada, pues justamente para que nos haga menos daño. Entonces hay que empezar a desmitificar un poco el tema de qué tipo de grasas usamos y para qué, obviamente con el fin de lograr ese balance. Pero la gestante, 30% de grasa, 10% de cada uno, 3 a 4 porciones al día, grasas vegetales y grasas de origen animal. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Gómez. Norita, muchas gracias. Realmente ha sido muy, muy, muy ameno y educativo este espacio. No quiero despedirlos sin invitarlos dentro de 8 días. Tenemos un webinar que se llama Nutrición Balanceada y Prevención de los Trastornos Alimentarios en Adolescentes, que es un tema también de suma importancia y de muy difícil manejo hoy para los que hacemos clínica, cuando vemos todos esos trastornos de alimentación que se están presentando en nuestros hospitales, y pues familias y amigos con todo este tema. Entonces, invitarlos dentro de 8 días, recordarles que esta sesión queda grabada en la plataforma, en la cuenta de YouTube de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, y pueden descargarla, volver a verla. Estaban preguntando cómo contactarlos, ahí estaban al final de la presentación de la doctora Álvarez, estaban sus medios de contacto, sus redes sociales, y pues con el doctor Gómez también en la página de la revista están cómo contactarlos. Muchísimas gracias de nuevo. Realmente espero que esto se repita, porque siempre estos escenarios son muy interesantes, sobre todo cuando hablamos de ciencia y de práctica y cómo mezclar los dos, y basados en experiencia
Pues es supremamente importante. Doctor Gómez, muchas gracias. Doctora Nora, muchas gracias y feliz Muy noche. amable. Gracias a ustedes por la invitación. Una buena noche. Muchas gracias, muy buenas Hasta noches. luego. Que estén muy bien.